vamos, complementando a este esfuerzo, a visitar también algunas comunidades. Es importante que nuestra gente sienta desde ya que estamos ahí en el terreno. Y nos van a acompañar los compañeros, lógicamente, del nivel local. Necesitamos conversar con la gente, que la gente comprenda en toda su dimensión que aquí lo más importante es salvaguardar la vida humana. Y eso es lo más importante. Entonces, compañeros y compañeras, tenemos una ardua tarea por llevar adelante. Esta mañana el fenómeno sigue estacionario a 524 kilómetros al sureste de Bluefield. Según los especialistas, sigue acumulando fuerza. Los vientos intensificaron en relación al día de ayer. Contradictoriamente, los frentes fríos nos están ayudando, pero también nos dejan un escenario de incertidumbre, en el sentido de que ese estacionamiento puede o tender a la degradación o tender a acumular más fuerza.